En los confines australes de América, en el extremo sur de Chile, habita la cultura Yagán. Este pueblo canoero ocupó principalmente los canales interiores entre la infinidad de islas e islotes de la región subantártica, más al sur de Punta Arenas y de Tierra del Fuego. Navarino es la última isla habitada, donde se encuentra el poblado de Puerto Williams, y en las cercanías está Villa Uquica, Bahía Mejillones y la playa Catuhuea. En este sector habita actualmente la comunidad Yagán, destacando Úrsula y Cristina Calderón, hermanas que vivieron según las costumbres canoeras ancestrales y quienes conservaron vivo el idioma. Hoy existe una última hablante fluida de la lengua Yagán, Cristina Calderón, que tal como su hermana ya fallecida, han transmitido la sabiduría ancestral. Yo soy Martín González, soy miembro del pueblo Yagán, soy hijo de Úrsula Calderón y José González. Actualmente vivo en Puerto Williams. Para construir la canoa, en primer lugar, debemos solicitar un permiso para poder cortar los árboles que se necesitan para extraer la corteza. Yo aprendí mirando al abuelo Felipe. Y tenía como 10 años. Eso es. Más acá, espérate. Más acá ahora. Eso es. Ya, más acá. Caerte, weón. Ya se metió ya, así que ahora entra los palos. Ya, vámonos. Anda más dentro. Espérate, espérate. Ya. Uy, tremenda corteza hoy. Saca más de la punta, eh. En la punta. Eso es. Eso es. En segundo lugar, elección de los árboles, cosa que no es fácil, pues tienen que dar las medidas que se requieren para la construcción de la canoa. Eso es el grueso y el largo. Corte y descortezado del árbol. Este trabajo se realiza con mucho cuidado para no romper la corteza. Sin apretarlo muy fuerte, sí. No estoy. Ya. Ah, son tontos. ¿Salió? Sí. Ahí está. Tenemos uno. ¿Para qué mando? Sí, vamos a tener que sacarlo. Cámbiate el trabajo. Soy artesano y pescador artesanal. He construido muchas canoas, chicas y grandes, como 5. La corteza que se extrae es de coigüe y se saca del bosque de Mejillones. Cuidado, cuidado más.
cincha y no lo saques tan rápido porque yo vaya corriendo. Ya, eso es. Eso es. Mi familia me ayudó en todo el proceso de la construcción y me sentí muy contento de poder entregar todos los conocimientos a ellos. Oye, eso se hace, es que se tiene mucho azúcar. Está delgadísima acá la caca. A ver. Sí, está más delgada esta cáscara. Podría ser más gruesa acá la cáscara. ¿Ah? Los palos siempre tienen un lado delgado. Y esto es algo que como lo hacían, le iba poniendo las costadas, pero este chico así, ¿verdad? Y a medida que iba saliendo, iba cayendo solito. Porque el palito de esto, mira. Yo pongo un palito de esto y lo poniendo para abajo. Esto es, ya, pues no va cayendo para abajo y no se cierra, se va aguantando. No, está buena. Ahí los palos van cayendo solitos, ¿no? El hacha de viento. Otra vez. ¿Por qué tú me fallas? Tú me fallas. Yo no soy sabia. ¿Dónde? Yo no soy sabia. No, ya. Ahí está. Ya, cae. Bueno, más parejo para acá ahora. Está que cae, está que cae. Me caen las patas. Eso es. Aquí no me la puedo. Ya. Claro, este sí que salió el mismo. No, ¿este para la parte de abajo? Sí, que el fondo. Sí. Se buscan las varas para dar forma a la estructura donde se desarrolla la corteza. La canoa fue construida en Catuzuea, distante 28 kilómetros de Puerto William. La importancia de la canoa Yagán es que fue el único medio en que se transportaban los yaganes. Acarreo de la corteza del bosque al lugar donde se remoja por espacio de una semana para que se ablanden las partes secas de esta.
campo, ¿eh? Las canoas antiguas tenían entre 5 y 6 metros, dependiendo del grupo familiar. Sobre ellas se pasaba parte importante del día, por lo que la familia hacía fogatas en el interior de la canoa. ¡Ay! Toma, mira, espérate, no lo sentí allá. ¿Ah? Cámara, Marcel. Y eso es. Mañana, como tengo que soltarlo de nuevo, voy a ordenar ese pedazo, está malo. Ahí lo voy a centrar. Tratar de abrir un poquito más este para acá y darle un poquito más para abajo. La cultura yacán se relaciona con la naturaleza en general. La relación con el bosque, el mar, es indispensable para la vida actual. Listo, tenemos un lado listo. Ya, ahí, perfecto. Un poco más que debería. No, más no dos. ¿Ahora sí está grabando? Sí. Uy, está quedando como casi escaso el agua. Está chico, con el agua. Pero un poquito más arriba puede dar, ¿no? ¿Más arriba da, no? No. Ahí. Ahí sí. Sí, está bien. Ya.
Ariel. Sí, clavo con argollita y con... ¿Cómo está? Apriétalo, apriétalo. ¿Está bien? Va abajo. Acá queda muy corto. ¿Dónde? Acá. ¿Cómo? Queda muy corto para acá. Bueno, corre para allá, pues. ¿Ahí? Sí, está bien. ¿Está bien? Ya, va a estar justo. ¿Está bien? La importancia de la navegación y en la actualidad es poder recuperar la cultura y las costumbres de los yacanes y poder mostrarlo a los nietos. Ahora le corto un poquito acá. Ya. ¿Qué pega mi dedo? Bien. Corte y cepillado de las tablillas que van por dentro de la canoa. Se utilizaban hachas de piedra, raspadores y cuñas de hueso. En la actualidad se usa todas las herramientas que existen. Al utilizar herramientas modernas se simplifica el trabajo y se hace más rápido. Colocación de la corteza a la estructura, perforación y costura de esta. ¿Es un taladro? Este es un taladro. ¿El otro no es un taladro? También. ¿Un taladro manual? Este es taladro manual. Se usa un taladro manual o eléctrico con la broca adecuada al tamaño del orificio donde pasará el cuero que une las partes. Suelta. Ahora se pasa para acá. Y este aprieta, mira. ¿Viste? ¿Un de partido que no hay? Tenía un hoyo. Va a quedar listo esta cosa. Acá está medio jodido el cuero. Para que no corte. Ya, ahí aguantó. Las amarras se hacen con cuero crudo. Reblandecido con agua. Eso es. Ahora, creo que se siente feliz aprendiendo algo que les gusta y le va a servir culturalmente. Y siento que al trabajar con mi familia le estoy dejando un gran legado cultural. Espero lo sepan aprovechar. Que es un rectángulo de madera que se utiliza con vapor para calentar y doblar la madera. En la construcción de esta canoa participó mi hermano, mi hija, mi nieto, mi nieta, en un lindo trabajo familiar.
En comparación con la construcción antigua, no tengo mucha información. Por lo tanto, supongo que era igual o de la misma manera. Me dicen que van a continuar con todo lo que aprendieron y seguirán construyendo canoas. La ballena era una gran fuente de alimento, aceite y huesos para la elaboración de herramientas. Esta canoa lleva implementos, como en la antigüedad las canoas eran implementadas con muchas cosas que se utilizaban para diversas tareas que ejecutaban dentro de la navegación. Un arpón de hueso de ballena, de un diente o espaldón que es de caza y va adherido a una vara que en la antigüedad eran de 3 o más metros. Un arpón cerrado o multidentado de hueso de ballena que era utilizado para la pesca. En ocasiones los antiguos yaganes les ponían 2 arpones a la misma vara. Ahí está. ¿Cuántos dientes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tienen dientes para asegurar la presa? Lobos, nutrias, pingüinos. La diferencia del remo de la mujer es que era alargado y el del hombre era rectángulo y servían para el mismo propósito de remar. La cultura pescadora yagán se ha reformado totalmente con la modernización, con todos los equipos que existen, redes, trampas y todo eso que existe en la actualidad. Y me siento orgulloso, a su vez muy triste, por no poder actuar o andar como verdadero yagán, ya que en la actualidad nos restringen todo y no podemos hacer nada. Hasta ellos el canto.